por el acuerdo solidario e irrestricto a la población frente a la violencia y los daños ocasionados por el paso del huracán Coba en el municipio de Cuernavaca. En resumen, de las principales acciones y obras que se realizaron en el municipio de Cuernavaca por motivo del huracán Coba, podemos señalar las siguientes. Queremos decir que hubo varios problemas o varias necesidades que no contemplaban los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, que era necesario poder atenderlo. Por ejemplo, tuvimos apoyos a los comerciantes, 7 apoyos de 10.000 pesos en ellos que perdieron pues, todos los insumos que tenían allí, que fueron profesionalmente ayudados a las familias y se les metió el agua a los que les dañaron sus camas, sus colchones, estufas sobre refrigeradores y que quedaron en el límite.